No puedo obviar lo que fue en el día de ayer toda la instalación de Gustavo 2023 por una cantidad de militantes de toda la provincia. Creo que la génesis de esta situación por ahí fue algún error estratégico en la conformación de la lista de autoridades del PJ. Me parece que a partir de ahí surge una orfandad por parte de la militancia que se siente que no ha sido tenida en cuenta en muchos temas y siente que Gustavo los representa y es quien puede poner la cara por ellos. Me parece que de ahí surge esto. Ahora, ¿cómo continuamos, no? Porque habló la doctora Lucía Corpassi, pidió la unidad por el partido. Sí, se va a continuar como se deba continuar con la unidad que tenga que haber en la medida de que todos estemos dispuestos a estar unidos. Ahora, si uno está más unidos que otros, va a resultar difícil. Creo que son tensiones lógicas. Es un partido político donde no todo el mundo piensa igual, por suerte. Y quienes no coincidimos con la manera en que se llevó adelante este proceso, buscamos las herramientas para hacer nuestras críticas, para dar nuestras opiniones y para también mostrar nuestras alternativas. No se dio en el ámbito que a todos nos hubiese gustado, se está dando en otro lugar. Y el partido es la columna vertebral del Frente de Todos. Faltan un par de meses para que se definan las candidaturas o las precandidaturas, porque suponemos que va a haber paso. Y a raíz de esto, y para que no se cometan estos errores, para que no queden sectores marginados de este tipo de decisiones, es que estamos pidiendo que se respeten las PASO, que se hagan las PASO y que se hagan en todos los cargos electivos, que sea de gobernador hasta concejal, en todo. Todos los sectores, no solamente quien tiene acceso a un llamado telefónico o algún contacto con alguno de los referentes más importantes, sino todo aquel que se sienta capacitado, con ganas y con la necesidad de mostrar qué es lo que quiere, qué es lo que propone y cuál es el rumbo que quiere para nuestra provincia.